Esos que vamos a poner de esos aquí. Para la operación de la jabón. Yes. No, yo la una taza. La próxima vez, yo estoy aquí, pasa, yo todo el mundo sabe que yo soy de la presidencia. Riesci a metterti di là perché non ti... Che ringrazio prima di tutto il console generale Santiago Figueroa perché mi ha concesso l'onore di far parte di questa comunità, quindi questo lo voglio anticipare ringraziando anche Simone Pilisio che mi ha coinvolto in questa bella esperienza, quindi mi sento uno di voi in questo momento e il connubio Italia Repubblica Dominicana ancora di più viene sancito oggi. Detto questo, cerchiamo di essere asciutti perché credo che i ragazzi abbiano bisogno e voglia di andare in campo e questa è la parte più importante, e la parte più importante sarà veramente quello che dirà il console. Però volevo anticipare tutto perché il presidente del Pharma Baseball voleva, così, per dare un segnale di benvenuto, di ospitalità e ringraziare tutti voi per aver accettato di essere qua nella nostra casa, consegnare a nome di tutti noi la casacca del Pharma Baseball al console, ma è un abbraccio formale a tutti voi. Gracias.
solo un onore avervi qua, siamo tutti domenicani oggi, i ragazzi che abbiamo incontrato, domenicani, sono sempre stati grandi giocatori, anche noi ne abbiamo, e siamo molto contenti di averli con noi. Quindi siamo tutti domenicani, grazie di essere qua, vi mettiamo a disposizione il nostro impianto, per noi è un onore e spero che ti potervi rivedere in IBL tutti. Tutti in IBL, quel campionato che sarà per essere, fare grande il bel italiano. Grazie al corso. A questo punto lascerei la parola a Simone Filisio, che è stato un po' il collegamento di tutto questo che oggi diventa concreto e poi sarà attivo quando si andrà o andrete a Madrid a giocarvi le vostre carte. Buenas tardes a todos. El cónsul me pregunta de hablar español porque dice que como el idioma principal es el español aquí, vamos a hablar español. Ok. Entonces, este proyecto es un proyecto muy importante que tiene la finalidad Tokio 2020. No es nada más hoy aquí por el béisbol o por el baloncesto, sino que un camino que va a llegar al Tokio 2020. Cualquiera de ustedes pueden hacer parte de la selección dominicana en futuro. ¿Cómo se va a desenvolver el proyecto? Cada país de Europa va a tener una selección por cada sport y se va a hacer una preselección en Madrid en la tercera semana de octubre, y entonces aquí mismo estamos para elegir, después del entrenamiento, después de la prueba que están conducidas de los entrenadores que voy a presentar casi ahora, para que vayan cada selección en Madrid a ganar, posiblemente representando a los dominicanos en Italia, y para llegar a disputar la final en marzo 2018 en República Dominicana con 8 zonas. Entonces van a ser 6 de República Dominicana. Uno de los managers de la máxima liga de IBL de Novara Baseball, el señor Pablo Illuminati, el pitcher coach del Real. Y Augusto Medina. Ah, que está abajo en el campo. Tenemos también un ayudante, Pablo Marino Tavares de Oreña. Y tenemos también un es jugador ya, porque este año se licenció, ya se canceló de béisbol, Giovanni D'Amico, que fue parte de la selección italiana también. Entonces, con eso voy a cerrar mi discurso. Todo el mundo se ponga a disposición del staff técnico y que lo ayude, porque tenemos muy poco tiempo para formar y entonces ellos son humanos también. Entonces, tenemos que trabajar todos juntos y compactos. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes, a los deportistas. Y en primer lugar, darle también agradecer al presidente Esboga, al señor Fochi, Máximo Fochi, a Simone, que desde un principio se ha incorporado a este proyecto. Fue a Madrid a conocerlo, también a Matt, que han sido parte fundamentales para que esto eche adelante. Pero además de eso, hay un montón de personas que han estado colaborando y trabajando para que esto sea una realidad.
Aquí también agradecer especialmente a los dirigentes que nos acogen aquí, de los dominicanos, la asociación que dirige Ramona y su marido, que es la presidenta y vicepresidente de la asociación de dominicanos en Parma. También a Xiomara. Ya ponerme de pie. Yo quiero verlo más de cerca también. Hoy yo creo que hoy es un día muy importante, porque estamos iniciando una disciplina o organizar un torneo que va a ser muy importante, que son los Juegos Patrios Dominicanos. Es la primera versión, y eso es gracias a la disposición del gobierno de la República Dominicana, que el presidente Danilo Medina autorizó o lo hizo a través de Danilo Díaz, que es el ministro de deporte. Encomendó esta función para que se elija a Europa como la séptima zona. Estados Unidos la sexta zona, Europa la séptima zona. También se ha formado otra zona, que es la octava zona, que todavía no sabemos si es posible que se haga, porque eso estaba compuesta por Puerto Rico, Miami y una serie de islas del entorno. Pero ustedes saben que desafortunadamente con el ciclón que ha pasado por ahí, ha acabado con Puerto Rico, con varias de las islas. Ahora mismo creo todavía que no va a ser posible que participen. Se estaba evaluando esa posibilidad. Pero lo más importante es que ahora nosotros aquí en Italia seleccionemos el mejor equipo. El mejor equipo de baloncesto y el mejor equipo de softball. El mejor equipo de béisbol también. No sabíamos que teníamos tanto valor humano aquí en el béisbol. En Italia lo hemos ido conociendo ahora, en el proceso de esta gran actividad. Tenemos que estar orgullosos de los dominicanos que residen en Italia, porque nos hemos reunido con las instituciones italianas, con gran parte del territorio que nosotros tenemos como jurisdicción, y solo nos han hablado bien de la comunidad dominicana. Una comunidad dominicana trabajadora, que no es un problema para el Estado italiano, integrado. Yo creo que es lo más importante, y es lo que ustedes deben llevarse, lo que tienen que tener presente. Y también saber que lo que se consigue nunca es fácil. Los deportistas, los que hemos hecho deporte, sabemos que para ganar hay que entrenar, pero que hay que entrenar mucho, mucho más que los otros, si queremos ser mejor. A eso es lo que hay que trabajar. Hoy estamos aquí para seleccionar el mejor equipo, pero ustedes tienen que saber que deben ser los mejores. Si quieren que Italia tenga la mejor representación y que ganemos en Madrid, para después ganar la República Dominicana. Porque a mí me gustaría que ganemos, es lo primero, ¿verdad? Participar y ganar. Entonces ustedes tienen que poner de su parte, que no solamente decir yo quiero ir por él, sino que quiero ir para que gane el equipo, que los dominicanos de aquí de Italia estén bien representados, que tengan la mejor representación y que ustedes sean uno. Cuando se trabaja en equipo es cuando se pueden conseguir los objetivos. No queremos que sean solo una estrella, sino que sea un gran equipo, y para eso están los técnicos que lo van a ver. Y no tienen ninguna indicación de sacar a alguien especial, sino conocerlo, valorar quiénes tienen la mejor posibilidad para ganar y para hacer el mejor trabajo. Pero también a través de la disciplina, del respeto, del trabajo en equipo, que es como debe primar en el deporte. Desde el Consulado de la República Dominicana en Génova, nosotros estamos a la disposición de todos ustedes para lo que necesiten. Y que sepan que estamos aquí para apoyarlo. Muchísimas gracias, y vamos a trabajar para que estos juegos sean una realidad. Los inicios son duros y ustedes tienen que reconocer que en esta versión probablemente sea un poco más débil, pero para la próxima debe ser mucho mejor, porque ahora que nos estamos conociendo, que están conociéndose valores dominicanos que probablemente muchos no han salido. Sí. También queremos agradecer la participación del entrenador, que lo conocí hace poco, el entrenador dominicano que está aquí ahora para ayudarnos, que es Pablo Marino Tavares.
también tenemos a Aroni, que está por aquí de Módena, son de distintas provincias. Y que han traído delegaciones de su zona que han venido a participar hoy en el tryout para que el equipo de Italia sea el mejor de lo que vaya a Madrid. Muchísimas gracias y para adelante, vamos a trabajar hoy. Un orgoglio per me rappresentare i miei colori. Sono molto contento di farlo. Finito? Aspetta, fai un passo in qua. Ok, vai. Io sono contento di poter partecipare. Speriamo di giocare. Pero lo vamos a hacer ahora, de una vez. Después que termine de calentar, vamos a hacer la. Porque ya cuando están calientes, hacemos lo de las piernas de una vez. ¿Cuánto que echa ahí, Dani? Senza dirmi niente, allora io non vado. Oh, matron! Oye, matron! 7-2, poi fa 4. Questa merda, lejos, Espera. Dale. Sì. 4-5-3. Questo va, giocalo Junior. Sì? Una pulia. Dale per il medio. Viene il pin. No. Tu l'hai fatto cadere prima, è in ginocchio. Selezione regionale. Sì. No, lì il nazionale è diventato italiano da poco, da qualche mese. Sì. Lancia ancora? Sì, sì, sì. Sì, no, strike sì. Il problema è a volte quando deve chiudere è un po' più in difficoltà, però d'altra parte lui o chiude o non fa altro. Cosa è quello che ho detto? Il battitore ha chiamato.
Claro, ahora va primero. No, no, no. Yo creo que hago un tercero y uno en el tercero. Así yo iba con la comida más tranquila. Aquí en ese maricón. Y ahí hay uno. Mira, mira. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? No, no, es... ¿Por qué no moño? ¿Qué pasa? Vamos. Calma, agarra la primera y después tira.